servicio. Dios les bendiga. Gloria a Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor. Santo es. Santo, santo, aleluya. Gloria a Jesús. El Señor recibe sus aplausos. Gloria a Jesús. Gracias, Padre. Dígale a Dios, gracias, Padre. Gracias, papi, lindo, precioso, porque tú eres bueno, Rey. Te adoramos, papi, hermoso. Gracias, gracias. Hágale cariñitos que Él se los hace a usted. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Gracias, Padre hermoso. Así, así, antes de sentarse, yo le pido que de este lado a este otro, con orden, se saluden los unos a los otros. Miren, son vecinitos y estoy seguro que ni siquiera se han saludado. Saluden allá a la amiga o compañera de Mayra. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, santo es el Señor, poderoso Dios. Vive Cristo amado. El que tiene que salir al baño, salga, porque en la palabra no va a salir nadie. Así es que, gloria a Jesús, santo es el Señor. Gloria a Cristo amado. Le doy 3 minutitos para que vaya al baño, para que tire los chicles, para que apague los celulares. Gloria a Jesús. Santo eres Dios. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Así como se saludaron, gloria a Jesús. Pueden regresar a su lugar. Los que fueron al baño, los esperamos. Santo es el Señor. Los salmistas se me fueron, ¿verdad? Corrieron. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Enviamos un gran saludo por allá, por el estado de Oaxaca, Zanatepec, donde está el pastor. Muchos saludos a todos los que nos están mirando por estas cámaras. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, que realiza esto de que usted pueda ver este servicio a través de las cámaras. Pues a través está Alex Balboa. Gloria a Jesús, muchas bendiciones y besos y abrazos para todos aquellos que están escuchando. Está la iglesia Dimensión de Gloria. Más que una iglesia, somos. Eso es todo. Vamos, los salmistas. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Los salmistas. Me faltan por acá otros. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Vive Cristo. Vive Cristo. Vive Cristo. Vive Cristo, amado. Gloria a Jesús. Usted mirará esto porque está aquí la mesa. Bueno, yo creo que ya se dio cuenta por qué. Si es que usted lee la Biblia. Los que no, dice, wow. Nos falta gente, hermanos, que no los vi el viernes tampoco, a hoy tampoco, pero espero y estén haciendo cosas buenas que edifiquen. Y si no, que el Espíritu Santo le redarguya. Aleluya. Bendito es el Señor, porque mejor es estar en sus atrios que 1,000 fuera de ellos. Gloria a Jesús. Pero la palabra no era para aquellos afanados. La palabra son para los santos, para los siervos, para los que tienen hambre, los que tienen sed, aleluya, los que quieren aprender más del Señor, aleluya. Para aquellos fuertes, valientes y esforzados, los que se afanan en Jesús, en poner su mirada y su corazón en nuestro Salvador, en el que todo lo puede, aleluya. Bienvenido sea, bienvenido sea, que usted dijo, yo voy a la casa de papá. Yo voy a la casa, que no tengo carro. Yo voy a la casa de papá. Él te va a mandar un taxi o te va a mandar a alguien. Gloria a Jesús, santo es el Señor. Poderoso. Vamos a entonar esta alabanza. Yo quiero más de ti. Póngale atención, aleluya. Y si usted quiere más de Él, dígaselo al Señor. Dígaselo a Él, aleluya. Menguar para que crezcas tú. Sí, Señor. Y cada día ser más como tú. Yo quiero. Se lo diga. Y habitar en tu presencia. Mejor es estar en su presencia.
presencia. Menguar. Sí, Señor. Para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Quebranta dígaselo, mi corazón. Dígaselo, Él lo hace. Te conviene que te quebrante, aleluya. Te conviene que quebrante tu corazón, aleluya. Sí, Padre, toca las vidas. Toca, 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 Rey de la gloria. Tu poder se manifiesta en los santos. Tu poder se manifiesta en los justos. Dígaselo. Yo quiero, Padre, menguar para que tú crezcas. Yo me humillo. Yo me humillo para que crezcas tú. Quebranta mi carne para que resalte tu espíritu. Aleluya. Dígaselo de corazón. Dígaselo, dígaselo de corazón. Aleluya. Dígaselo de corazón. No es cualquier alabanza. Las alabanzas tienen palabra poderosa de Dios. Menguar es humillarnos delante de su presencia para que resalte el Espíritu Santo de Dios. Dígaselo. Dígaselo, dígaselo, joven. Dígaselo, aleluya. Gloria a Jesús. No sé si hay gente afuera, aleluya. Gloria a Cristo. Santo es el Señor. Las puertas están cerradas, aleluya. Porque la unción poderosa de Dios está en este lugar. En aquellos tiempos el sacerdote no podía entrar porque la presencia de Dios era grande y poderosa. Ni el sacerdote entraba porque la gloria de Jehová se manifestaba. Pero aquí estamos en esta gloria, en esta nube de gloria, en la Shekina de gloria de Dios. Dale, dale al Señor. Él te trajo, Dios te trajo, Dios te trajo. Hoy no están los del viernes. Oh, santo es el Señor. No están los del viernes, pero estás tú. Porque Dios tiene cosas grandes y maravillosas para tu vida. Díselo, 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 quebranta. Santo, santo, santo. Entre más se lo digas de corazón, vas a sentir la presencia de Dios que fluye desde la cabeza hasta tus pies. Aleluya. Santo, santo. Oh, santo. Quebranta mi corazón. Quebrántalo, quebranta mi corazón, Rey. Quebrántame, quebrántame. No te enorgullezcas. El que se humilla, Dios lo levanta. El que se humilla, el que se humilla, quebranta tu carne inútil que no sirve. Cuando te resalte el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Oh, santo, santo. Oh, santo, santo, aleluya. Quebranta, quebranta mi vida. Díselo, quebranta mi vida, quebranta mi vida, quebranta mi vida. Oh, Rey, quebranta mi vida. Si tú no puedes decir de corazón, es que el orgullo es más grande. En la presencia de Dios. Cuando tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero humillarme delante de ti, Rey, para que resalte tu presencia. Gloria a Jesús. Santo es el Señor, poderoso Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Mira que tú no viniste, hermano. Ni los que vienen a la iglesia, ni los que vienen. No viniste porque tú quisiste venir. Dios tenía preparado este día tan especial para ti, joven. Es tiempo de quebrantar tu corazón, aleluya. Pues hoy te voy a decir una cosa: que es tiempo de que quebres tu alabastro delante de Dios. Quebrántate delante del Señor para que penetre la palabra, llegue a tu vida y seas libre. Quiebra tu alabastro. Quiebra tu alabastro, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Toma lo que es tuyo. Toma lo que es tuyo. Tómalo, toma lo que es tuyo. Dios tenía preparado esto tan especial, pero no era para todos. Si
sino para los que están en este lugar santo. Te di chance de ir un momento al baño, de salir de este lugar. Las puertas se han cerrado, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es profética y segura. En la palabra de Dios hay respeto, porque la misma presencia de Dios a través de su palabra bendita. Santo eres, Rey amado. Quiebra tu alabastro. Quiebra tu alabastro, aleluya. Menguar. Santo, santo, santo. Y cada día sé. Más como tú, gloria a Jesús. Yo, santo es el Señor. Quiero más de ti. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y, estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: yo pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y volvió a la mujer, dijo Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de adorarme en dimensión de gloria. No ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con tu adoración y tu alabanza, mas esta, con aceite, me ungió con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. No me pediste nada, solamente te humillaste delante de mi presencia. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. El Señor va a hablar, hermanos. No sé a quién, pero el Señor le urge, hermanos, que te humilles delante de Él. Que quiebres tu alabastro. Que te humilles. Eso es todo. Santo es el Señor. Aquí te voy a hablar de tres personajes en la Biblia. Una
es el fariseo, otro es Jesús y la otra es la mujer. Pero también en San Juan 12 nos habla de Judas y lo incluyó allí porque aún estando con Jesús traicionamos. Santo es el Señor. De tomar su lugar, gloria a Jesús, y que el Espíritu Santo de Dios hable a sus vidas. No cierres tu corazón, no lo cierres, porque el Señor te va a hablar. Santo es el Señor. No sé si está lista, amiga Ruby. Santo es el Señor. ¿Puede apagar la luz es un poco, por favor? Santo es el nombre de Jesús. Video. Volumen. No hay volumen. Puedes parar un poquito, mija. Puedes ir atrásito un poquitito. Gracias, mi manche. Dios te bendiga, Max. Imagínese usted dándole la copa al maestro. Vaya en el cielo. ¡Ay! Mire, usted debe de llegar. Vaya, le va a llegar al Señor así. Que nos ordenaron pastoralmente. Aquí lo que quiero que veas es el ungimiento de pies. Ves a ese hombre y a esa mujer. Él no es Jesús, es el pastor Jan. Pero para mí simbolizaba la misma presencia de nuestro Dios. Cuando usted unge los pies en el Espíritu, cosas grandes suceden. No es cualquier cosa lo que hizo esta mujer.
en los pies, pero sí lo quise hacer. De verdad. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Vive Cristo amado. Ahí si puedes con el pianito, meni, ahí algo. Gloria a Jesús, porque esto no se tiene que enfriar, hermano. No sé quién es, pero Dios te ha hablado, te ha hablado, te ha hablado y no te has quebrantado. Pero espero el Señor te quebrante porque es bien. Para nosotros como pastores nos conviene que tú estés bien. Nos conviene que tú te humilles delante del Señor. Porque es maravilloso tener una iglesia así. No hay problemas. No hay problemas con el que se humilla. Con el que es dócil de corazón. No hay problemas. Porque usted sabe hacer eso. Llegar a los pies del Maestro. Gloria a Jesús. Qué hermoso pastor. Ahí está. Pastor Freddy en estos momentos está predicando también. Estuvo hoy en la mañana predicando y a las 10 estuvimos en la radio. Tuvimos dificultad en la radio. Y aquí a las 5 también él está ahorita predicando por allá en su pueblo. Y se lo aseguro que no lo van a soltar. No lo van a soltar, gloria a Jesús, santo es el Señor. Poderoso Dios. Hay tres personas, incluyendo del capítulo... de San Juan 12, allí se encuentra Judas. En este capítulo dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Santo es el Señor. Los fariseos, hermanos, ellos tenían vestiduras intachables. Ellos eran arrogantes. Ellos no se juntaban con los pecadores, porque ellos se dejaban guiar por la ley. Así vivían ellos, con esas palabras, respetando la ley. Y tiene que ser como la ley lo dice. Oh, no, con esos pecadores yo no me siento. Oh, no me toques. Ellos eran muy arrogantes, los fariseos. Santo es el Señor. Identifíquese con estas personas. El fariseo arrogante invita a Jesús a su casa con esa arrogancia, pero lo invitó a su casa porque miró que él era un maestro, porque más adelante le dice rabí, maestro, rabí. Identifícate, hermano, o tú eres un religioso que te preocupa tanto lo de afuera, que te preocupa hacer las cosas perfectamente, que estás afanado en tus quehaceres, en otras cosas, y no vives lo que nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. Eres un religioso. Los religiosos se juntaban con los fariseos. Era un grupo y los fariseos se reunían juntos. Gloria a Jesús. Ellos eran legalistas, orgullosos. Respetaban tantísimo la palabra del Señor. Oh, intachables, bellos, lindos, preciosos, que iban por la calle así muy altaneros. Y tenían algo que no les ayudaba mucho. Era la falta de amor, de compasión y misericordia por los demás. Este era el fariseo que miró a Jesús y lo invitó a su casa. No te voy a predicar del fariseo. A donde voy a llegar es al perfume del Señor. Pero para que veas estas clases de personas, este fariseo invitó a Jesús a su casa a comer. En aquel tiempo, cuando tú invitas a alguien a comer, es porque le amas, porque le tienes amistad, porque no vas a meter a tu casa a alguien que tú no amas, o que no soportas, o que no puedes ver.
Tú lo vas a atender con una atención hermosa. Mira, te invito a comer. Ven a mi casa el sábado a las 6 de la tarde. Ahí estaré. Y uno está contento. Va a venir María y le prepara la comida más rica. No se va a comprar ese pollo de la Sam's. Usted lo prepara. Atiende hermoso. Limpias tu casa. Mete los zapatos por abajo, la basurita. Pero usted está con esto limpio y hermoso, porque quieres que esa persona que tú invitaste se sienta feliz en tu casa con tu compañía. Pero como este era un religioso, se le olvidó algo, ¿verdad? Ahorita lo vemos. ¿Cuántas veces has invitado tú a Jesús a tu casa? ¿Cuánto? Levante la mano. Aquel que ha invitado a Jesús a su casa. Amén, amén, amén. Todos los que tienen a Cristo Jesús lo han invitado. Con gusto lo invitaste, necesitada, desesperada. Sí, Jesús, te recibo en mi corazón. Perdona mis pecados, límpiame y guíame, Señor. ¿Lo hemos invitado a la casa? ¿Amén o no amén? ¿Amén allá atrás? ¿Has invitado a Jesús a tu casa? Están dudando. ¿Sabes por qué? Porque es el invitado de honor. Él ya está, tú ya lo invitaste, tú ya lo recibiste, tú ya lo tienes. Jesús no se arrepiente de lo que Él hizo. Si tú le invitaste, le dijiste, guíame, esté conmigo, ahí va a estar. Pero lo tienes como esta planta. ¿A poco usted acaricia esta planta que no es de verdad? Tienes a Jesús tan cerca de ti. Lo tienes en tu propia casa. Lo has invitado, pero no hablas con Él. ¿Cuántas veces te levantas y adoras al Dios? ¿Cuántas veces el pueblo? ¿Dónde estás, Señor, que no te veo? ¿Dónde estás? Aquí estoy. ¿Dónde estás? Mira que luchas y pruebas. No tengo trabajo, no tengo esto y tantos problemas. Aquí estoy. Lo has invitado a tu casa y no lo atiendes como este fariseo. ¿En quién te identificas tú? Un fariseo religioso con un corazón cerrado y no miras al Señor a tu lado. Así hizo este fariseo religioso. Pero él quería cachar a Jesús, tenderle una trampa. No lo hizo porque lo amaba. Santo es el Señor. Habla, Señor. El Señor quiere sanar tu corazón. Y de muy, muy dentro. De muy dentro, hermanos. Pero te estoy explicando quién es ese fariseo, para que tú te identifiques. El fariseo invitó a Jesús a comer, pero él no hablaba con él. Él no lo amaba. ¿Y cuántas veces tú lo has atendido a él? ¿Cuántas veces tú limpias tu hogar? Yo le digo a mis hijos, no, esto tiene que estar lindo en la noche. Hay que recoger porque Jesús no va a llegar. Esta casa tiene que estar limpia porque Jesús nomás nos va a pasar. Va a decir, ahí ni espacio hay. Esta casa tiene que estar linda, mija, porque aquí está Jesús. Y ellos entienden eso. ¿Cuántas veces tú lo atiendes, joven? Dices, nadie me quiere. Mis padres no me entienden. Mis hermanos, mis maestros, mis compañeros. Y tienes a Jesús en tu casa, de tu corazón. Jesús está contigo. Y mira que Jesús conoce lo que hay en tu corazón. Aquí lo dice la palabra. El número uno, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora,
al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Gloria a Jesús. El alabastro, hermanos, no conseguí nada igual que eso. Me fui tienda por tienda consiguiendo algo, pero al hebreo, hermanos, el alabastro es mármol. El mármol, lo único que pude hallar fue esto. Pero dice que era de una boquilla muy delgada, muy delgada, hermanos, que para que saliera el perfume tenías que quebrar tu alabastro. Y ves, este alabastro costaba mucho dinero. Solamente es algo para poner dentro el perfume. Pero sin este alabastro, tú no podías tener el perfume. Este alabastro fue pulido, hermanos, por fuera. Este alabastro tiene dos colores y maravilloso, se ve bien pulido. Así deja que Dios pula tu ser. Que Dios pula, hermano. Duele que pula al Señor. Pero los que hicieron el alabastro tenían que pulir, porque era una piedra. Y ellos la pulían para sacar los alabastros. La pulían y la pulían. Si tú dejas que el Señor te pula, el Señor va a sacar algo maravilloso de ti. Ese dice que es un mármol. Usted conoce el mármol, que es brilloso, lindo, liso. Cuesta trabajo, hermano, para el que hace estas cosas. Pero para el Señor no cuesta nada, solamente que tú abras tu corazón. Este solo es un alabastro que costaba mucho dinero. Pero había una mujer que dice: Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo. También encontré que en aquellos tiempos las mesas eran bajas y la gente se sentaba con los pies hacia atrás y así comían. Entonces la mujer llegó por atrás en sus pies y dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Gloria a Jesús. Aquí tenemos muchas fragancias y muchos perfumes y huele muy rico. Y dice: y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los enjugaba con su cabello y besaba los pies y los ungía con el perfume. Dice: y estando detrás de él a sus pies. Usted se da cuenta que Jesús estaba en la casa del religioso, del fariseo, donde había hombres, donde había discípulos, donde había los religiosos en ese lugar. ¿Cuánto es lo que tú te atreves a hacer por agradecimiento a Dios de lo que Dios ha hecho por ti? Esta mujer no tuvo pena, no tuvo ni vergüenza. Esta mujer tuvo que ir a conseguir un alabastro con perfume, con gran perfume, de gran costo, de un año, para derramarlo en un momento. Pero dice: llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies. El llorar, hermanos, el llorar lo haces de agradecimiento. El llorar lo haces que no sabes cómo agradecerle al Señor. No sabes expresar, solamente te sale el llanto, estar a la presencia del Todopoderoso, del que ha perdonado su
sus pecados. Dice, era una pecadora, pero ella buscó la manera de entrar a ese lugar. Usted se imagina, estaba en casa del fariseo, pero ella entró, no le importó. Y dice, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. En aquel tiempo, hermanos, aquella mujer que se presentaba delante del hombre con el cabello suelto, hermanos, dice la ley que el hombre tenía derecho de divorciarse de ella. Cuando una mujer se soltaba el pelo delante de otro hombre que no era su marido, la mujer podía, el hombre podía divorciarse de ella según la ley para los fariseos. Pero ella no le importó, hermanos. Ella no le importó pagar ese precio. Ella no le importó que lo que iba a gastar por ese gran perfume hermoso. Lo que ella le importaba es ir a buscar al Señor donde Él se encontraba. No importa, pero yo tengo que entrar y tengo que llegar a ungir sus pies del Maestro. No importando, ella entró. Usted se imagina ese fariseo religioso. Esas no eran amistades del fariseo religioso. Estos sí pueden, pero aquella no. Aquella es una pecadora. ¿Cómo que viene y entra a mi casa? Yo no la he invitado. Es una pecadora. Se va a contaminar la casa. Pero ella lloraba. Se soltó su pelo, hermanos. Se soltó su pelo y empezó a enjugar sus pies del Señor. Enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Gloria a Jesús. ¿Cuánto estás tú dispuesto a pagar, hermano? ¿Cuánto estás dispuesto tú a pagar por lo que Dios ha hecho por ti? ¿Qué valor le das al ser perdonado tú por Jesús? También fuimos pecadores, y Jesús vino en el mejor momento de nuestras vidas y perdonó todos nuestros pecados. ¿Cuánto estás tú dispuesto a pagar? Santo es el Señor. Cuando vio esto, el fariseo que la había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El Señor sabía, hermano, lo que él estaba pensando en su corazón. Dios sabía lo que ese fariseo estaba pensando, y también conocía el corazón de esa mujer humilde, agradecida y derramada a los pies del Señor. El Señor lo conocía. Le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él reconoce al maestro. Di, maestro. Y él le dijo: un hacedor tenía dos deudores, y uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuánto te ha perdonado el Señor, hermanos? Tal vez por eso no le adoras, porque no has reconocido lo que Él ha hecho por ti. Porque tal vez tú puedes decir: a mí no me ha perdonado nada. Yo no era malo. Yo no tomaba. Al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Es tiempo, hermano, de que reconozca, de que rompas todo impedimento y reconozcas a Jesús de Nazaret. Dice, respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa
y no me diste agua para mis pies. Mas está regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Santo es el Señor. Este fariseo religioso, según muy religioso, pero no atendió a Jesús. Él lo invitó a comer, él lo invitó que estuviera en su casa el maestro, pero no le dio la atención que él necesitaba. El maestro también está en tu casa. El maestro está contigo y es tiempo, hermanos, de que tú quiebres el alabastro para que salga ese aceite caro, ese aceite de la adoración, de la exaltación, del arrepentimiento. Es tiempo, hermanos, de que te levantes. Estés hermoso, pero por fuera, por dentro de ti, ¿qué hay, hermano? Es tiempo que rechaces toda incredulidad, todo orgullo, todo lo que te estorba. Esto es hermoso, pero por fuera, aún así el Señor lo pule y ha salido una creación hermosa en las manos del Señor. Tú eres igual, pero tienes que reconocer que ese aceite que está dentro tiene que salir, que es oculto, tiene que salir. Dice que para sacar el perfume tenías que quebrar el alabastro. Este es uno chiquitito que yo hallé por allí. Mire que casi ni tiene hoyito para que salga el perfume. Es tiempo, hermanos. Yo sé que es mucho trabajo, de que cuesta ver y reconocer lo que hemos hecho. Pero no hay imposible para Dios. Rompe tu alabastro. Rompe, rompe, rompe. Si tú no rompes con el alabastro, no va a salir la unción poderosa. Es tiempo de que reconozcas a Jesús. Dios quiere que rompas tu alabastro. Dios quiere que rompas todo impedimento, todo lo que te está impidiendo servir al Señor. Rompe tu alabastro. Rompe tu orgullo. El Señor te dice: rompe el alabastro que no te deja salir la adoración, la entrega a Dios. Los resultados de la sangre de Cristo no te dejan salir. La unción del Espíritu Santo, tienes que romper todo obstáculo que hay en tu vida. Sé como esta mujer. Reconoce que fuiste pecador, o que estás pecando, o que hay cosas ocultas aún en ti. Tienes que reconocer. Esta mujer reconoció, pero ella se humilló a los pies de Jesús. Yo voy a gastar todos mis ahorros y voy a ir a traer lo mejor para mi Señor. Tú que estás dispuesto a pagar por tu salvación, que estás dispuesto, hermano, ni siquiera la adoración, porque estás jugando con el evangelio. Dios te hizo hermoso, pero vino Cristo y rompió todo alabastro. Y si tú dices tener a Cristo, rompe el alabastro de vergüenza, de pecado. Rompe todo lo que está dentro, hermano. Rompe. El Señor quiere hacer algo en tu vida. El Señor ha estado hablando en todo momento. Rompe tu alabastro de impedimento. Cuando tú rompas el alabastro, hermano, va a salir la unción del Señor. Pero romper el alabastro es humillarte como esa mujer. A ella no le importó entrar en esa casa del fariseo. Ese fariseo la
odiaba y decía que él era un religioso de la ley. Con falta de amor, ella fue perdonada. Estando aún en casa, el fariseo criticaba a Jesús. Rompe tu alabastro. Rompe tu alabastro, hermano. Porque adentro está lo mejor. Adentro está lo costoso. Cuando tú rompas el alabastro de orgullo, el alabastro de mentira, cuando tú rompas, podrás ungir al maestro y sentir la gloria de Dios. ¿Hasta cuándo vas a entender? ¿Hasta cuándo entenderás que es necesario buscar la gloria de Dios? Y para ver la gloria de Dios tienes que romper con tu pasado. Tienes que romper el alabastro. Que no te importe dejar las amistades que no te convienen, que no te importe soltar cosas que no te edifican. Rompe el alabastro. Es lindo el alabastro, sí, pero estás como un religioso. Es lindo de vestiduras, es lindo por fuera, y hay perfección en la palabra, en la ley, pero no en el Espíritu, no en la unción de Dios. Y nosotros somos llamados, somos hijos. Tú no tienes que tener ya el alabastro contigo. Ya vino Cristo y rompió toda cadena. Pero a ti te toca romper con ese pasado, con ese enfriamiento espiritual. Rompe tu alabastro y humíllate delante de Dios, como esa mujer humillada y agradecida delante de Dios. Esta mujer no le importó, hermanos. Fue y se compró su alabastro con perfume, el mejor perfume, hermanos. Aquí traje perfumes que huelen muy rico. Si tú sigues así con ese alabastro, estás lindo, hermano. Sí, estás lindo. ¿A quién le gusta este? No hay otro. Estuve de tienda en tienda, pero este está lindo. Tiene dos colores. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo pulirían? Lo dejaron lindo, hermanos, pero ¿de qué te sirve verte bien por fuera, aparentar lo que no debes ser? ¿De qué te sirve si ya vino Cristo y pagó por ti? Mientras tú no rompas esto, no va a salir la unción de ti, no va a salir el aceite, el olor, la fragancia, la adoración, la exaltación. Es tiempo de que rompas este alabastro para que salga la unción, para que salga el agradecimiento. Y el Señor te quiere hablar nuevamente. Y tú sabes, y tú lo sabes. Santo es el Señor. Bendito es Dios, aleluya. Santo eres, Cristo amado. Bendito eres Dios. Esta mujer llegó a esta casa, hermanos, en adoración, sin importarle que eran puros hombres y estar en un lugar donde no era bien recibida. Ni siquiera el maestro fue bien recibido. A él no se le atendió en aquellos tiempos. Le daban agua para lavarse sus pies, le recibían con un fuerte saludo, abrazo o beso. Pero este solamente así nada más fue eso, porque tenía que hacerlo. La mujer humilde, la mujer arrepentida, hermanos. Sí, al fariseo se le olvidó, y muy fariseo, con ninguna imperfección. Pero esta mujer humilde, ella quebrantó su corazón. A ella no le importó, hermanos. Ella llegó a la presencia de Dios. No le importó. Pero a ti sí te importa, porque ni siquiera podemos llegar al altar. Quebranta tu corazón. Quebranta tu corazón, hermano. Quebranta tu corazón. ¿Sabe lo que hay dentro de este alabastro?
un perfume hermoso, hermanos. Un perfume que huele rico. El perfume de la esencia de Jesús. El perfume que te da gozo. El perfume donde tú te humillas te da gozo, alegría. Donde alabas, donde tú amas, donde tú sigues los pies de Cristo. Donde hay unción en tu casa, hay poder. Donde hay gozo, donde tú estás en tu trabajo y los que están al lado de ti anhelan ese aceite que sale de ti. Donde tú estás, tus compañeros dicen: ella es diferente que nosotros. No hables de esa manera. El aceite es derramado donde tú te pares, donde tú vayas, aleluya, donde tú estés, porque es el aceite derramado. Quebrante tu alabastro, es tiempo de quebrantar para que salga ese olor fragante y huelas a Jesús. Es tiempo, hermanos. Huele riquísimo. El Señor te quiere hablar, te lo digo nuevamente, hermanos. Si no te levantas tú, Dios mío. No, no, no. No, hermanos. El Señor nos ha dado unas buenas agarradas, hermanos. Que vale más que lo hagas tú. Yo no lo quiero hacer. Yo no lo quiero hacer. Porque a la mujer nadie lo mandó, hermanos. La mujer sola fue agradecida. A la mujer no se le ayudaba. Ándale, ve, adora, ve, sí, ve. Ándale. Ella sola tomó la decisión. Ella sola tomó la decisión y fue a los pies del maestro. Quebranta tu alabastro, quiébralo. No te importe lo lindo que esté. El fariseo, hermanos, tenía una vestidura perfecta, sin mancha, pero su corazón estaba podrido. Su corazón estaba podrido. No amaba a Dios. Lo invitó a cenar. ¿Cuántas veces no invitas tú a Jesús? Y lo criticas. Jesús está en tu casa, de tu corazón, y lo criticas. Pero Él sabe los sentimientos, Él conoce tu corazón. Hermano, es tiempo que te pares. Es tiempo de que rompas tu alabastro de orgullo. Rómpelo, eso no importa. El fariseo no le importaba para Cristo sus vestiduras. Cristo lo que quería un corazón humilde, un corazón que ame, un corazón que necesite de Dios. El fariseo de lejos se mira hermoso. Pero tenía un corazón duro. Quebrántate, hermano, porque yo no quiero ir contigo. Yo no quiero ir contigo. Aún hay tiempo. Olvídate de tu esposa. Si tú estás preocupado por tu esposa, tu compañero, no sé, tú no vas a sentir la presencia. Es individual, hermanos. María llegó sola, humillada, agradecida, para besar los pies de alguien. Tienes que estar bien agradecida por el perdón. ¿Eres el fariseo religioso? ¿Sí? ¿Eres el fariseo religioso? Yo tengo a Jesús, pero no me molestes. Yo tengo a Jesús, pero esta es mi vida. Y así la llevo y así la quiero. ¡Fariseo de fariseos! ¿O quieres ser la mujer María? Un fariseo se sabía toda la ley de la palabra, pero no conocía a Cristo estando en su casa. No lo reconocía. Quebrántate, Josué. Es tu tiempo. Es tu tiempo. Levántate. Levántate.
Párate, mijo, párate. Párate y ven. Párate y ven. Cada paso que des al altar de Dios sea quebrantada toda ligadura en el nombre de Jesús. Quítate esa cadena, mijo. Quítate eso. Quítate eso. Quítatelo, quítatelo. Oh, santo. Quítate, mijo. Dios te ama. Quítate, sí, sí. Siéntate libre, siéntate libre. Gloria a Dios, siéntate libre, mijo. Ay, papá, es hermoso. Sí, mijo. Sí. Eres un siervo de Dios. Ya es tiempo, ya es tiempo, ya es tiempo. Quebra ese alabastro. Québralo, québralo, québralo. Québralo, québralo, mijo. No se avergüenza a nadie, hermanos. El pueblo de Dios, dimensión de gloria, tiene que estar libre. Tiene que estar libre. Tiene que estar libre por las llagas de Cristo. Ya hemos sido sanados. Hemos sido liberados. Aquí no se avergüenza a nadie. Avergonzado queda el diablo. Avergonzado queda el diablo. Josué, has hecho una decisión maravillosa, Josué. Has hecho una decisión. El diablo está avergonzado. No tiene parte ni suerte en tu vida. No tiene parte ni suerte en tu esposa, en tus hijos, en tu hogar. Aleluya. No tiene parte ni suerte. Rompe tu alabastro. Abre tus labios. Abre tus labios. Rómpelo. Rompe ese alabastro. Es hermoso. Pero no vale nada. Ese religioso conocía la ley de Dios, pero no conocía a Dios. No conocía a Dios, ¿eh? Y lo invitó a cenar, pero no lo conocía ni lo aceptaba, porque en su propia casa estaba el maestro, en su propia casa estaba la luz, en su propia casa, aleluya. Y aún lo criticó, ¿eh? Tú no eres fariseo, tú no eres fariseo. Tú no eres ese fariseo mugroso que se pone vestiduras hermosas. Rompe el alabastro del corazón, aleluya. Rompe tu alabastro. Rila al Señor, rómpelo, rómpelo. Dimensión de gloria es una iglesia limpia. Dimensión de gloria es liberada. Libre, 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 libre. Rompe el alabastro de mentira, de orgullo, de adulterio, de fornicación, de lascivia. Aleluya, vive Cristo amado. Mayor es Cristo. Mira, el diablo está avergonzado. El diablo es el que está avergonzado. El diablo es el que está avergonzado. Aleluya, te dije que era un día especial para tu vida. Vamos, vamos, vamos. Rompe el alabastro, rómpelo. Rompe, todo orgullo es quebrantado en el nombre de Jesús. Rompe tu alabastro para que salga la adoración. Para que huelas a perfume de nardo. Oh, rey Rababasai. Mira a los jóvenes. Mira a los jóvenes. Mira a los jóvenes. Mira a los jóvenes. Qué hermoso. Oh, santo. Rompe, rompe. Dimensión de gloria es limpia. Dimensión de gloria es una iglesia limpia. Vamos, rompe el alabastro. Rómpelo. Tú lo tienes que romper, no yo. Yo ya lo he hecho mucho. Pero si tú no lo haces, no pasa nada. Rompe, rompe. Rompe el alabastro. Y sé esa mujer humillada a los pies de Jesús. Aleluya. Humíllate. Dice el Señor. Mira, fariseo religioso Simón. Tú me invitaste a tu casa. Oh, santo, pero eres un vil religioso. Tienes una casa bonita. Tienes una vestidura bonita. Pero estando yo en tu casa, no me ungiste. No me diste agua. No me diste beso. Rompe tu alabastro en el nombre de Jesús. Oh, santo, alguien que ore aquí. Aleluya, aleluya. Santo, alguien que sienta la presencia de Dios. Gloria a Jesús. Oh, santo, santo, santo. Rompe el alabastro. El diablo es un mentiroso. No tiene parte ni suerte, aleluya. No tiene parte ni suerte. No tiene parte ni suerte. Esto es de Dios. Nos conviene estar limpios. Nos conviene no ser esos religiosos. No tenemos que ser esos religiosos. Oh, el religioso. Ese estaba Jesús en su casa y lo criticaba. Si este fuera un profeta, oh, sabría qué clase de pecadora es esta. Dijo que vamos, 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 ministra, ministra, rey de gloria, mamá. Rey, estudia, estudia, quebrante ese alabastro.
rey, rey, rey poderoso, rompe, rompe. Y le dijo el Señor, aleluya, oh Simón, Simón, conozco tu corazón, conozco tu corazón, oh aleluya, saca del pasado, tienes que sacar todo del pasado, tienes que sacar todo, sácalo, sácalo, rompe el alabastro, rómpelo, rómpelo para que recibas el aceite de nardo y puedas ungir al maestro. Rómpelo, rómpelo. Todo espíritu de pecado sale fuera. Oren, 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 oren. Aleluya. Santo, qué hermoso eres Dios. Pero qué importante es quebrar el alabastro. Qué importante es quebrar el alabastro. Aleluya. Québralo, 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 québralo. Quebra tu alabastro del pasado. Quebra tu alabastro del pasado, aleluya. Rema, Señor. Precioso esa. Miren, aquí está María. Aquí está María a los pies del Señor, reconociendo: Señor, gracias por perdonar mis pecados. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por perdonar mis pecados, Señor. Me humillo delante de ti, Rey de la Gloria. Aquí estoy. Sé esa mujer. No seas el religioso. Cristo ya pagó por nosotros. Aleluya. Aleluya, aleluya. Rompe el alabastro de tristeza. Rompe el alabastro de depresión. Rompe el alabastro de orgullo. Rompe el alabastro de enfriamiento espiritual. Rompe tu alabastro de pecado. Rómpelo, que Jesús perdona. Ella era pecadora y Él la reconoció. Mira esta mujer, quedará escrita en el libro de la vida. ¡Ay! Ella quedará escrita esta historia. Aleluya, 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 aleluya. Aún esa historia está con poder y unción, aleluya, porque era una mujer que se humillaba. Ella primero reconoció: oh santo, mucho me has perdonado, rey, mucho me has perdonado, por eso te amo y me humillo delante de ti. Vamos, dimensión de gloria, tienes que limpiarte, tienes que estar limpio. Aleluya, el diablo es un diablo mentiroso que no tiene parte ni suerte con nuestros hijos. No tiene parte ni suerte en el pueblo de Dios. No tiene parte ni suerte. Aquí hay niñas, aquí hay niños, adolescentes, jóvenes, adultos, quebrantados en la presencia de los pies de Dios. Besa sus pies. Él no te acusa tu pecado. Él quiere perdonarte. Él quiere perdonarte. Él quiere perdonarte. Cuando María llegó a ungir al Señor, Jesús no la rechazó. Jesús no la rechazó. Jesús no rechaza a nadie. Tus pecados son perdonados. Aleluya. Tus pecados son perdonados. Vamos, vamos, rompe. No has roto todavía tu alabastro. Te conviene.